Gracias, gracias compañeros de estudios. En efecto, me encuentro con Héctor Sabión, pues de visita en el departamento de Copán. El día de hoy se hace el lanzamiento de lo que es el lunes el cívico morazánico en lo que es el occidente del país. Realmente es un honor estar por acá, compartir con todos ustedes, con la comunidad educativa, con los maestros, con la población, en esta iniciativa de la presidenta Xiomara Castro, del ministro Daniel Esponda, en los lunes cívicos morazánicos, que busca rescatar valores, busca dar a conocer a las nuevas generaciones el legado que tiene Morazán para la educación en Centroamérica. Esto ya se había perdido en algunos centros educativos, o mejor dicho, en centros educativos en nuestro territorio hondureño. Hoy se ha retomado los lunes cívicos. Es que en algún tiempo no convenía que se conociera la historia de Morazán y el aporte de Morazán a las nuevas generaciones, pero con este nuevo rumbo que ha tomado el país en materia educativa bajo el esquema refundacional de la presidenta Xiomara Castro, ese es uno de los objetivos, recobrar ese valor que tiene el aporte de Morazán a Centroamérica en la educación popular, buscar que estas nuevas generaciones conozcan el legado de Morazán, no solamente en el área educativa, sino también en la parte cívica, de participación ciudadana, en la parte política, y que así como se le da ese valor a Morazán en otros países, ¿por qué no hacerlo nosotros aquí en Honduras? Si es hermano nuestro, es el ejemplo nuestro, es un héroe y prócer nacional. Hemos visto la cara de alegría de cada uno de estos niños, también con una orquesta, lo cual muy coordinada, bastante bonito se ha hecho este lanzamiento. Es que los lunes cívicos, aparte de tener ese componente de formación ciudadana, va también orientado a que se abran los espacios de participación al talento, a que los artistas, los deportistas puedan surgir de todos estos espacios, además en espacios dignos, que es fundamental. Es un compromiso de la presidenta, del ministro Daniel Esponda, de que los lugares donde se imparte el pan de sabor, del saber, sean dignos, sean apropiados y que haya un entorno. Por eso se ha apuntado mucho a la reconstrucción escolar que estaba destruida, también a la matrícula gratis, por supuesto, a la merienda en el momento adecuado. Hay becas, no es necesario tener un uniforme para venir a los centros educativos, porque estamos abriendo estos espacios para aquellos que se les habían cerrado por alguna u otras razones, pero que ahora son parte de esta educación popular que se da a conocer a través de la política educativa de la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué decirle al pueblo hondureño? Al pueblo hondureño, que estamos trabajando, que todo lo que hacemos en la Secretaría de Educación y sus dependencias está orientado al fortalecimiento de la educación, a la formación de estas nuevas generaciones que sin duda tomarán decisiones en su momento y que sean las mejores, y que el legado que le podemos dar como coordinadores de esta política de Estado en materia educativa es que estos estén bien formados en un futuro. ¿Su nombre y cargo, ministro? Héctor López Avión, de la Unidad de Proyecto Cívico de la Secretaría de Educación. Gracias, Héctor Avión. También me encuentro con la licenciada Alejandrina Rivera, pues es nueva directora de Educación en el municipio de Nueva Arcadia Copán. Es digno de mirar y felicitar, sin duda alguna, pues que Nueva Arcadia Copán ha sido la sede de lanzamiento de estos lunes cívicos a nivel departamental. Felices, contentos, porque la Secretaría eligió este centro educativo, ¿verdad? Y nosotros, cumpliendo con el mandato de nuestra presidenta Xiomara Castro Sarmiento, cumpliendo con el mandato del ministro de Educación, estamos llevando a cabo el lanzamiento departamental de los lunes cívicos morazánicos. Desde hoy pues se inicia con los lunes cívicos en cada uno de los centros educativos en el municipio de Nueva Arcadia Copán, y a nivel departamental y también a nivel nacional. Bueno, ya se había iniciado, ¿verdad? Pero formalmente, oficialmente, desde hoy queda inaugurado los lunes cívicos en todos los niveles, hasta el último escondite del municipio. Trabajando en cuanto a educación se refiere, arduamente. Estamos trabajando fuertemente, haciendo todas las acciones que debemos de realizar desde la Dirección Municipal de Educación para engrandecer nuestro sistema educativo. Gracias, Alejandrina Rivera, directora de Educación Municipal en el municipio de Arcadia Copán, hablándole sobre el lanzamiento de los lunes cívicos que se ha dado pues en lo que es Quebrada Seca, en este centro educativo que hace unos meses se acaba de inaugurar, y es digno de mirar y felicitar que se hacen presentes las autoridades centrales de educación. En la ciudad de Entrada Copán, Honduras, con el apoyo en cámara de David Murcia, Ariel Martínez, yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de Canal 6, el canal del pueblo hondureño.